Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hemos vuelto. Arranca hoy de manera oficial una nueva temporada del YE, el programa Magazine de Entrevistas de Asturias Televisión, aquí en Telecable. Bueno, comenzamos justo, justo, justo cuando ya calientan motores las fiestas de San Mateo. Fiestas de la capital asturiana que concentrarán en Oviedo no solo, lógicamente, a los sovetenses, sino también a un buen número de asturianos y gentes llegadas desde tierras más lejanas para disfrutar de música, para disfrutar de teatro, de deporte, de espectáculos como el desfile del Día de América en Asturias, de los Fuegos Artificiales, una completa programación para la cual el ayuntamiento ha diseñado un completo sistema de seguridad para que todo discurra por los cauces adecuados y en el cual también Oviedo quiere ser una ciudad libre de las agresiones machistas. Oviedo, punto de respeto. Quiero unas fiestas en libertad, ir tranquila por la calle, sin miedo y sin tener que mirar hacia atrás. Quiero pasármelo bien, estar con los colegas, conocer gente y ligar. Pero ser un pesado no me va a ayudar. Queremos unas fiestas con respeto. Aglomeraciones y alcohol no son excusas. Acosar no es ligar. No seas cómplice, no mires hacia otro lado. Oviedo, punto de respeto. No es no. Por unas fiestas de San Mateo libres de agresiones sexistas. Ayuntamiento de Oviedo. Pues el programa que les proponemos hoy, ya saben, hagan caso a lo que dice el spot Oviedo. Punto respeto, no es no. A lo que íbamos. El programa que les proponemos hoy, bueno, pues va a caballo entre los festejos de San Mateo y nuestra nueva programación. Vamos a comenzar con la actualidad, los festejos de San Mateo. Mañana va a ser el pregón a cargo de una mujer profesora de la Universidad de Oviedo, llegada desde el Imperio del Sol Naciente. Comenzamos el programa, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues comenzamos como les decimos esta temporada en este jueves 12, cuando queda pues tan solo unas horas para que arranquen las fiestas de San Mateo, que son las que tradicionalmente casi cierran, bueno, pues eh, el calendario de festejos del verano asturiano. El verano comienza a ser un recuerdo dulce. Bueno, pues eh, a partir de ahora, como dice la famada serie, o como decía la famada serie, bueno, pues se acerca el invierno en este caso. Bueno, pues eh, vamos a ver cómo viene, si viene benigno o si viene tremendamente frío. Bueno, decíamos, hablamos de San Mateo que arranca mañana y se encuentra esta noche con nosotros, bueno, pues la persona que va a dar el pistoletazo de salida a esas fiestas. Eh, bueno, pues se trata de la pregonera de las mismas, que en esta ocasión... Podíamos decir aquello de que viene desde un lugar muy pero que muy lejano, pero no, no es así, porque prácticamente es una obetense más. Lleva pues, alrededor de 40 años viviendo en la capital asturiana. Bueno, ahora la conoceremos un poquito más de cerca. Se trata de la profesora de la Universidad de Oviedo, japonesa de nacimiento, eh, obetense de adopción, Yayoi Kawamura. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues eh, genial, ¿no? Eh, ya poniendo punto y final al verano, ¿Es vamos a conocerla un poquito más de cerca. Uh -huh. Usted nace en... En Osaka. Osaka. Saka. Esto uh -huh. queda. Mmm, ver, o sea, si nos situamos. Si ponemos Tokio como lugar de referencia. Hacia oeste. Mmm, el, segunda ciudad importante de Japón, ¿no? Sí. Hacia oeste, pues en tren Bala nos llevaría pues dos horas y media. Dos horas y media. Bueno, es bastante. Sí. Es, bueno. bastante, es, bastante es bastante tiempo para sí. hacer un tren de estos 500 rápidos. 500 metros. Claro, claro. Bueno, eh, ¿qué estudia? Bueno, yo soy historiadora del arte. Sí, estudia allí en Japón historia del arte. ¿Y cómo llega Oviedo? Porque habrá gente que dice, bueno, ¿y cómo esta mujer un buen día decide salir de Japón? Dice, bueno, voy a, voy a desarrollar mi vida afuera. Pero muchas personas pueden pensar, bueno, pues no sé, Roma, París, Nueva York, Londres. Eh, eh, Oviedo, ¿por qué? Bueno, historiado de arte es en profesión actual, mm. pero cuando yo estaba en Japón estudiaba pues idiomas, filología, filología sí. moderna, ¿no? Lenguas sí. modernas. Sí. Y una de las lenguas... Con que más ahínco estaba estudiando era español. Español, en este caso. Esa era la razón, ¿no? Sí. De, de que al final llegó aquí. Y por qué Oviedo y no, no sé, Madrid, Barcelona, Valencia. Bueno, primero pues estuve en Madrid. Ajá. Luego, bueno, Oviedo estoy porque estoy casada con un Ah, vale, vale. Entonces el amor la trajo Oviedo. Exacto. Correcto, correcto. Qué mejor manera de qué mejor manera de llegar? En este caso. Bueno, ¿y cómo recuerda la llegada a Oviedo? Llega a Oviedo. Eh, yo llegué en verano, mes de julio. Un frío. ¿Frío? ¿Julio? Claro, yo estaba viviendo en Madrid. Claro, claro, claro y la primera sorpresa es que tenía que ir a comprar una chaqueta de punto sí. <laughs> o sea ese fresco no de, sí. de ese atractivo de, de Asturias sin sí. duda durante el verano que por eso viene muchísima gente claro. ese momento fue muy chocante claro. y desde luego como vivía en Madrid claro. ¿no? y que no conocían vamos el norte de, de España y, pero lo, es, es por el choque, sí, <laughs> por sí. el choque, ¿no? Pero, pero luego la climatología de Asturias en verano es muy agradable, indudablemente. Mm -hmm. ¿eh? mm -hmm. sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo era eh, aquel Oviedo que usted recuerda de hace aproximadamente 40 años? Uf, uf, ya, ya llovió, ¿eh? Sí, un poquito. Uf. Bueno, una ciudad mm, capital de una provincia, ¿no? Mm, muy orgullosa, tal vez, ¿no? <laughs> Sigue siendo, por supuesto, y es bueno, ¿no?, tener uh -huh. orgullo del lugar. Y. no sé, eh, todavía había muy pocos extranjeros, uh -huh. desde luego, eso sí. Claro. <laughs> El ser extranjero era una cosa, un bicho raro, ¿no? Uh -huh. <laughs> Sobre Así todo, todo oriental. Eh, ¿La cogieron bien? Sí sí sí, 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 claro que sí, claro. <laughs> sin ningún problema. Hace 40 años, bueno, hace aproximadamente 40 años, yo tenía cuatro. Por aquel entonces, Oviedo, en su fisonomía, era tremendamente distinto. Yo recuerdo se podía aparcar delante de la catedral. Podía ah, sí, dejar su sí, sí, coche sí, delante sí, de la sí, catedral. Sí, o calle <laughs> sí, 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 era una ciudad en ese sentido pequeña, ¿no? Gente movía como. Pedro, por su casa, un poquito. Sí, ¿no? <laughs> y no habían extraradios que existen ahora. ¿no? Sí. Era población, sí, imagino que no sé qué tenía en aquel momento, pero era muchísimo más reducida. ¿no? ¿Cómo sí. ha visto eh, evolucionar eh, la ciudad durante estos 40 años? Ah, positivo, positivo, por supuesto. Sí, mm. sí, sí, sí. Es una ciudad que cada vez más hacia, abre hacia afuera, ¿no? eh, viene más gente de fuera hay más, diríamos, de mirar hacia afuera y a su vez fusión, ¿no? fusionarse mm, mm, con, mm. Con, con los demás, con, claro. con el otro, ¿no? que es muy importante ¿no? para la cultura que, <laughs> y, la, claro. y, la, y la globalización que, que tenemos en la actualidad. Uh -huh. Ahí entiendo que juega un papel importante en la universidad como foco de, de sí, intercambio sí, ¿no? de, de personas y de conocimiento. Yo creo que sí, llevamos 400 años. En Oviedo y en Asturias, ¿no? Claro. Y además ahora es una de las 500 mejores. Mm -hmm. Sí, 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 sí. Eso conocíamos a lo largo a lo largo eh, del verano. Sí, sí, sí. Bueno, la ciudad tiene sus, sus luces y tiene también sus sombras. Por ejemplo, eh, bueno, pues muy cerquita donde nos encontramos uh -huh. hay una muralla medieval que cualquier día, pues, eh, no sé, montan un jardín botánico encima porque tiene una vegetación frondosa y hay animalillos roedores corriendo. ¿Sí? A lo largo y ancho, Así, ¿eh? ¿qué cosas habría que mejorar? Eh, Usted conoce bueno, muchas yo, ciudades. Yo como historiadora de arte, eh, preservación del patrimonio mm. eh, histórico artístico es un tema que me preocupa muchísimo. ¿no? Eh, si, mm, además, bien, ¿no? mm. hacerlo bien, ¿no? no de modo escaparate o, o de superficialmente. Mm. Eh, monumentos histórico artístico para preservar necesita el estudio claro. eh, serio. Necesitan profesionales de distintos campos ¿m? que sepan mirar distintos lugares. Como acabo de decir, si una muralla tiene mucha vegetación, a lo mejor necesitamos botánicos también. no, no. Si hay roedores, necesitamos pues, alguien especialista de ese tema. Aparte de petrólogo o historiador de arte, por supuesto, o historiador uh -huh. en sí. Es un tema multidisciplinar, sí. ¿eh? por supuesto. ¿El prerrománico sigue siendo eh, la joya de la corona -vetense. Sí, por supuesto. Sí, sí, viene muchísima gente, ¿no? Atraído por. Pero en Asturias ofrece muchísimos más monumentos. ¿eh? Mm -hmm. Oviedo tenemos la catedral, aparte de parte prerománica, tenemos parte gótica, barroca. <laughs> claro. es, es, es un sustrato de muchos siglos. En ¿eh? mm -hmm. cada siglo, en cada época, dejan su, sus huellas, ¿no? Claro. Y eso lo es que, lo que apreciamos. Sin duda. Bueno, después de 40 años eh, en, en Oviedo y lejos de, de su Osaka o Osaka natal, ¿usted a día de hoy qué sigue echando de menos de Japón? <laughs> pues no sé. <laughs> No, echar de menos diario, no, porque mm. mi vida hay, y, y está aquí, en mm. Oviedo, ¿no? Pero, por supuesto, me agrada mucho volver a volver a Japón, hablar en japonés, mm. <laughs> con mis amistades, por supuesto. Y también últimamente, ¿no? Tengo muchas oportunidades de hacer intercambio académico mm. entre Japón y España, eso me agrada, me agrada muchísimo. Claro. Sí. Bueno, ¿qué va a contar mañana en el Pregón? ¿Ya lo tiene claro o todavía hoy en llegando a casa todavía hay que apuntar ahí algo en, el, en la cuartilla? Bueno, pues Pregón va a ser Pregón de una historiadora del arte, mm. indudablemente. Mi especialidad es historia de arte, edad moderna. Yo he investigado mucho en la historia de arquitectura, urbanismo y las fiestas mm. ¿eh? de la edad, periodo barroco. Así que habrá referencia a esas cosas, claro. lógicamente. Claro, 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 claro. Yo no soy escritora, yo no soy músico, yo no soy actriz, yo no soy y químico, yo soy historiadora de arte. Historiadora del arte, <laughs> en este caso. Bueno, eh, a lo largo de estos años, ¿cómo ha disfrutado las fiestas de San Mateo? Ah, mucho. Es una, la fiesta, las fiestas ¿no? de San Mateo, la semana grande, es la semana muy agradable, en Oviedo, además climatología suele acompañar, sí. ¿no? El septiembre es un buen mes mm. eh, para disfrutar ¿eh? y además la ciudad se pone, como dicen los asturianos, muy guapa. Muy guapa, muy <risa> guapa, <risa> efectivamente, ¿no? efectivamente. ¿Verdad? Claro, claro. Sí, 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 y hay que disfrutar un poquito en la calle, <laughs> claro, ¿no? Si se puede, claro. claro. Bueno, eh, cuando usted llegó entiendo que no habría muchos más japoneses en Oviedo sí pocos había el profesor eh, Taira, no uh -huh. de Judo que es muy muy conocido entre sus discípulos y no sé quién más claro eran poquitos en este caso poquitos sí, eh, sí, sí. cuando a los españoles se nos habla uh, de de Japón y de los japoneses bueno pues tenemos una idea quizás preconcebida no sé si es eh, acertada o no de que son personas muy metódicas, muy responsables, muy trabajadoras. De hecho, antes eh, mis compañeros me decían ¿a qué hora quedaste? No, ahora. Me decían, bueno, es japonesa, va a llegar a la hora, no, no va a llegar tarde. Es decir, damos por asumido eh, un tipo de, de persona, un tipo de comportamiento sí. muy distinto al nuestro. Estos estereotipos se cumplen. Hay muchas diferencias entre japoneses y españoles. Vamos a ver, en la actualidad, como volvemos al tema de la globalización, nos parecemos cada vez más, sí. aunque vivimos en distintos lugares. Eh, lo que iba a decir de puntualidad, antes la, la puntualidad era de los británicos y japoneses, sí. ahora yo creo que no. <laughs> la vida moderna nos lleva a ser más similares, ¿no? Sí. Los obedientes y españoles también son serios, trabajadores, por supuesto, cumplidores de horarios. Claro. Si Dígame su lugar favorito o, o su rincón favorito, su, su foto favorita de Oviedo. Si usted tuviera que eh, sacar una foto y mandársela a un pariente que viviera en Japón, ¿cuál su, sería su, su lugar de decir, bueno, si me pierdo un día por Oviedo, si no aparezco, buscarme en tal sitio porque allí estaría? <laughs> bueno, no es un sitio que yo frecuento mucho, pero tengo mucho cariño en la zona de Fontán, por supuesto, ¿sí? eh, las casas del Arco de los Zapatos, por uh -huh. ejemplo. ¿Eh? Claro. Sí, 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 Es una zona muy agradable y muy entrañable. Al hilo del fontán, eh, hubo una polémica tremenda cuando se rehabilitó el fontán. Ah, eh, sí, sí, el sí, fontán sí. estaba muy sí. devastado, muy, muy, sí. tremendamente devastado. Sí, 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 Las personas que vivían allí, sí. bueno, pues lo pasaban verdaderamente mal. Sí, se sí. decidió rehabilitar... Sí se quedó como está ahora, uh -huh. y hubo quien dijo que era un decorado de película, que se uh -huh. había fastidiado lo que era la esencia. Cierto, cierto, sí, 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 se ha dicho. ¿Qué valoración hace? Bueno, porque, como he dicho antes, ¿no? en un patrimonio histórico-artístico hay que tratarlo, hay que preservarlo con, con un estudio previo, uh -huh. ¿eh? con ese estudio multidisciplinar. ¿no? Sí. Quizá aquel entonces no hubo eso, fue, se hizo muy rápido. ¿no? Uh -huh, claro. eh, entonces ah, eh, hubo... Tal vez, si no me acuerdo bien, alguien eh, hubo crítica de que se ha hecho muy deprisa. Otros defendían que no, que uh -huh. se había utilizado mismas piedras. Uh -huh. es, las cosas, los, los, los monumentos históricos artísticos, patrimonios históricos artísticos, hay que hacerlo con calma. Uh -huh. Hay que estudiarlo bien antes de intervenir, como he dicho antes. ¿no? Uh -huh. eh, si hace bien, y además eso se crea consenso, ¿no? y además hay opinión de los expertos distintos expertos en distintas mm -hmm. especialidades eso hace convencer a los ciudadanos que claro. tal vez quizá un poco mm, ajeno a tema ¿no? entonces mm, eh, no habría ninguna polémica no claro. como está haciendo la catedral de Oviedo mm -hmm. el plan director de la catedral de Oviedo está funcionando desde el año 95-96, por ahí jamás hubo polémica. No hay problema en este caso. Ahora que cita la Catedral de Oviedo, vamos a ver, eh, considera que viajar, aparte de, de, de dar eh, nuevas experiencias, abre la mente, por ejemplo, eh, pongo el ejemplo. Yo particularmente soy enamorado de la Catedral de Oviedo. Siempre me gustó la Catedral de Oviedo, la considero guapísima, preciosa. Sin embargo, cuando viajas y ves pues, eh, la de León, la de Burgos, la de Toledo, dices, la Catedral de aldoviado al lado de estas se queda muy para atrás y te das cuenta que no siempre lo tuyo es lo mejor. Es decir, viajar te abre... Te abre ah, por supuesto, te abre no, por supuesto, sí, sí, sí. sí No para comparar uh -huh. con lo tuyo y quedarte, uy, mi yo es pequeño, no, <laughs> se trata de eso, ¿no? Viajar siempre abre mente, hablar con las personas, las cosas que suceden, también un poco meterse un poco en la historia de esos uh -huh. sitios que tú viajas, entonces abre aún más. La mente, ¿no? Claro. Sí, sí la mente. ¿Se siente un metense más después de 40 años? No, pues sí. <laughs> sí, 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 sí. ¿Al fútbol, pues fútbol ha ido alguna vez? ¿Hm? Al fútbol ha ido alguna vez, a ver a Sí, alguna, alguna vez, vez sí, sí. Y este año sí, este año se logrará el. A, a ver, ver, pero ilusión que no se pierda. ¿eh? Ilusión que no se pierda, <laughs> y que nadie se atreva a quitarnos la ilusión en este caso. Pues eh, Yayoi Kawamura, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, pregonera de San Mateo 2019 que invite. La invito a que invite, bueno, pues a ovetenses, asturianos y todos aquellos que nos visiten a que disfruten a partir de mañana de las fiestas de San Mateo. Claro Adelante. Que sí, claro que sí. Pues Oviedo se ha puesto de gala, así que todo el mundo a disfrutar las fiestas de San Mateo. Perfecto, pues con esa recomendación, con esa invitación en este caso nos quedamos. A partir de mañana nos vemos en San Mateo 2019. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y todo el éxito del mundo sí. para mañana en ese pregón. Gracias. gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad y a la vuelta. Bueno, pues eh, vamos a hablar, como hacemos todos los años, de los programas que a partir del próximo martes 17 les vamos a ofrecer, bueno, de los que ya les estamos ofreciendo en la programación de esta casa. Vamos a ir presentándoles los programas uno por uno. Y vamos a comenzar, bueno, pues después de, de la pregonera de San Mateo, vamos a comenzar con lo que alguien definió, no me acuerdo el nombre, como la cosa más importante de las menos importantes, el fútbol, que tiene programas en esta casa. Vamos a comenzar con Juego de dos. Conexión Oviedo. A vuelta a los anuncios. Bueno, pues vamos a continuar el espacio de esta noche, esta noche en la que estamos de reentré de nueva temporada aquí en el Ye de Esas Asturias Televisión en Telecable. Y vamos a ir después de conocer más de cerca a la pregonera de las fiestas de San Mateo, que como saben, se inician mañana. Bueno, pues eh, vamos a conocer ya los programas que este año van a componer. ...algunos de los programas que van a componer eh, la parrilla televisiva de esta casa. Vamos a comenzar por orden, vamos a irnos a los lunes. Los lunes es el día del deporte en esa Asturias Televisión. Se inicia, bueno pues, eh, prontito, en torno a las 9 de la noche, con el pelotazo... ...ya saben, con ese eh, fútbol más modesto, la tercera división, la preferente, la primera y la segunda regional. Hablaremos eh, dentro de unos días con Paco Granda, con su conductor, y después llega el momento... De juego de dos que este año trae novedades. Sí, este año trae novedades porque ha habido una separación, ha habido eh, un pequeño divorcio entre el Real Oviedo y el Real Sporting que saben eh, que van a militar un año más en la misma categoría en la segunda división, pero juego de dos en esta ocasión se desdobla. Va a tener Conexión Oviedo y Conexión Sporting. Conexión Oviedo va a comenzar a las nueve y media de la noche y durante 90 minutos, es decir, hasta las 11 de la noche, va a desgranar toda la actualidad, toda la información, todo el debate, toda la opinión. Bueno, y todo lo que se genere en torno al equipo de la capital del Principado. Se encuentran esta noche con nosotros para hablarnos de este proyecto, del juego de dos Conexión Oviedo. Se encuentran, eh, bueno, pues eh, su director, eh, Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas y noches a el todo presentador del de, eh, espacio, eh, Pedro Yogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues una vez finalice el eh, juego de dos Conexión Oviedo a las 11 de la noche, toma el relevo. Juego de dos, Conexión Sporting, de la mano de Belayo Rodríguez, con el que hablaremos también a lo largo de la noche. Vamos a centrarnos ahora en Ala Oviedo, vamos a centrarnos en el equipo azul, en el equipo representativo de la capital del Principado. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en Juego de dos, Conexión Oviedo? Bueno, de mano lo que nos vamos a encontrar en Juego de dos es eh, uno de los programas más amplios de la, mm. de la televisión eh, que se ha hecho en Asturias, es mm. decir, tres horas de, de programación hora y media, como decías, para el Real Oviedo, hora y media para el Sporting de Gijón. Eh, Tú sabes que yo en juego de dos tenía o teníamos una norma y era empezar primero sí. en juego de dos eh, por el equipo que fuera primero. Hemos roto esa norma fundamentalmente para no volver al espectador roto. Como nada lo hacemos al azar, hemos decidido, bueno, pues hacíamos, uh, llegábamos a un acuerdo con, con, con la gente del, 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 de la cadena, con la gente... Con los dueños de, el, de, de esa Asturias Televisión, y al final, quien salía primero era el Real Oviedo, no por nada. Y el que va a salir después, eh, de 9 y media a 11, va a ir el Real Oviedo, y de 11 a 12 y media va a ir el Sporting de Gijón. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues, pues tenemos aquí a Pedro, que va a ser uno de nuestros presentadores, y te va a decir qué nos vamos a encontrar. En ¿Qué nos vamos a encontrar, Pedro? Bueno, juego de dos al final, eh, o al principio de este año, pues, pues va a seguir un poco con la dinámica que podíamos tener el año el año pasado muchas de las secciones las vamos a repetir pero con la peculiaridad que el año pasado eran, eran conjuntas uh -huh. eh, teníamos gente del sporting de gijón y teníamos gente del de, de real oviedo y este año pues todas esas secciones pues, pues las tendremos únicas y exclusivamente dedicadas al, al real oviedo vamos a hacer también hincapié en, en, en las categorías inferiores uh -huh. en, el, en el fútbol en el Real Oviedo femenino, en el Vetusta. Bueno, pues al final son 90 minutos íntegramente dedicados al equipo de la capital del Principado y ese espacio hay que, hay que llenarlo. Gran parte estará copado por la por, la, por el primer equipo, pero, pero bueno, también la, las partes bajas de, del, del Real Oviedo tendrán, tendrán su tendrán su lugar y tendrán, uh -huh. su, y tendrán su espacio. Claro. claro. Bueno, hay que decir que además eh, hemos hecho con ese novio y con ese sporting porque nosotros habíamos. Palpado lo que nos estaba pidiendo la gente, la gente estaba pidiendo dividir definitivamente los programas, es decir, que la información del Oviedo fuera por un lado, la información Exacto. del Sporting fuera por otro. Les hemos hecho caso y sí que es verdad, ya te anticipó Juan, eh, que el día del derby, el, el, el previo y el, y el posterior al derby, sí que se van a unir los sí. programas, eso sí que se va a hacer, pero que eh, durante la temporada van a mantener su, su, su autonomía por un lado el Oviedo y por otro lado el Sporting. Claro. México, ¿no? Juntos pero no revueltos, en este caso. Sí, efectivamente. Ya te digo que bueno, lo que habíamos palpado es que la gente, llegaba un momento que se podía liar, íbamos muy rápido de, de una información a otra, mm. y al final entiendo que la gente del Oviedo quiere ver lo que, lo que se dice de su equipo y lo mismo ocurre con el Sporting. ¿no? Claro. Eh, ¿Con qué invitados se va a contar? ¿Se continuará con los del año pasado? ¿Habrá nuevas incorporaciones? ¿Se contará con...? Con futbolistas, con exfutbolistas, con técnicos. Pedro. Bueno, yo creo que un poco, un poco de todo. Habrá caras, caras conocidas. Tendremos caras nuevas. Tendremos entrevistas tanto pues, de cuerpo técnico como de, de futbolistas. Lo que te decía, mm. tanto, del tanto primer equipo como el año pasado. Sí. Recordemos el año pasado entrevistamos a Silverhong, a Diegi, a Toché. Bueno, pues futbolistas de, de la primera plantilla. Entrevistamos a todos los a todos los capitanes este año repetiremos esa fórmula entrevistaremos también a gente a gente del vetusta gente del femenino eh, tendremos una sección pues bueno dedicada a la afición en, mm. la que, en la que queremos pues meter el tema de las peñas y sí. demás iremos pues, por distintas peñas en las que bueno pues palpar un poco sacar la cámara de, del plató o incluso que, que los representantes de las peñas de vengan al al plató el plató también se modifica completamente eh, evidentemente hay un plato para, para el real oviedo ...y otro plato para, para el sporting de gijón es un plato completamente completamente nuevo yo creo que va yo creo que va a gustar eh, las, las imágenes dicen que o, es guapo ¿eh? dicen, dicen que, que, es, que es, es guapo, guapo. Sí. las imágenes que, que bueno en infografía y demás pues está está gustando es decir bueno pues al final eh, íntegramente eh, real oviedo claro. por nuestra parte íntegramente sporting de gijón y lo que decía y lo que decía carlos al final eh, decidimos pues, que nos tenemos que juntar cuando nos tenemos que juntar Y es cuando el partido por excelencia de, del Principado de Asturias Esos dos partidos, mm -hmm. pues haremos un, un pre-derby y haremos un, claro. un post-derby claro. pues, Tanto en el, en el partido de, del Carlos Ardiere como en el partido del, del, del Molino no, 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 que este sé caso. que me pregunte usted, porque me va a preguntar, entiendo sí. Si va a estar el GM pues en sí. principio va a tener su sección el, bueno, Es una persona muy querida por, por, por todos nosotros hace mm -hmm. mucho tiempo y si él quiere va a estar en principio yo creo por lo menos al principio va a estar y un poco lo que decía Pedro va a haber la entrevista, permanentemente vamos a ir conociendo prácticamente uno por uno los, los integrantes de la plantilla del de Oviedo, de eso se va a encargar Pedro. En unos momentos van a venir a Plató y en otros momentos Pedro va a bajar sin uh -huh. ningún problema al Requesón. Correcto. Como él decía, ya lo hacía el año pasado con un resultado, entiendo, que excelente. Es más, estamos preparando eh, bueno, un tipo test eh, que no solamente va a ser de fútbol, sino que queremos que la gente conozca un poco al futbolista. Pedro ya está trabajando en ello. Eh, como él bien dice, nos vamos a acercar a las peñas, vamos a, sí. a ser cercanos, nos vamos a acercar también a los veteranos del Real Oviedo, en los cuales van a tener una sesión también una vez al mes la gente de, de prensa, por supuesto, va a estar, eh, bueno, va a estar aquí uh -huh, con nosotros, uh -huh. repasando fundamentalmente el partido del día anterior y un poco mmm, eh, no vamos a variar un poco la línea que seguíamos, porque además la habíamos hecho extensi extensible tanto al real oviedo como al sporting. Claro. pero sí que es verdad que vamos a renovar ciertos Ciertos temas y los vamos a hacer de forma más continuista. Es lo que hablaba Pedro de decir. El año pasado hemos estado en alguna ocasión en el requesón, esta vez sí vamos a estar, entiendo que de forma más bastante continua. Sí, sí. eh, Habláis de las peñas. ¿Cuál es el sentir de la afición ante el inicio de temporada que parece que está siendo un poquito, uh, vamos a llamarlo, irregular? Bueno, pues al final el sentido de la afición si lo palpas por, por las redes sociales, pues, pues tienes lo de siempre, ¿no? Pero bueno, al final las redes sociales, como siempre decimos, pues es un, no es la vida y uh -huh. bueno, al final son los partidos que, que se llevan. Esto está, estamos empezando. El Oviedo, desgraciadamente, en los últimos años no empezó mal, pero al final, pues bueno, era un globo que se, que uh -huh. se deshinchaba. Uh -huh. Quizá este año puede ocurrir lo contrario, que no empieza, que no empieza demasiado bien y a lo largo de. A lo largo del año pues se va se van engranando las cosas y van llegando van llegando los resultados. A nivel plantilla, si me, lo, si me lo vas a preguntar, yo no creo que haya mucha diferencia con respecto a la plantilla que, que tenía el Relovido el año el año pasado. Si me voy a hombre por hombre, pues los recambios son prácticamente similares. Tampoco ha habido un salto cuantitativo uh -huh. en cuanto a futbolistas que hayan venido que, sí. que, que, que aporten ese, ese plus de calidad y demás. Este año, pues, pues bueno, parece que, que, que la línea continuista de, de, de apostar por la gente de abajo, pues que se dijo el año pasado, eh, se, se continúa. Se eh, mucho en eh, ese evidente, Evidentemente, era un tema que tratamos el año pasado en el programa y, mm. que, y que este año, bueno, pues hicieron fichas de primer equipo eh, jugadores que el año pasado destacaron. Destacaron con el Betusta y al final el tópico de siempre que esto, esto es fútbol. El año pasado sube un Mallorca sí. que nadie contaba con él. Este año pues, podemos tener eh, un Almería que tiene una plantilla estratosférica que viene un, un señor de fuera y pone 40 millones de euros uh -huh. encima de la mesa. Pero al final eh, te puede dar un plus pero no te garantiza absolutamente sí. nada porque uh -huh. si hoy hacemos una, una porra aquí de quiénes van a ser los tres... Los tres equipos que van, a, que van a ascender a Primera División al final de la 19-20, yo creo que nos equivocamos los tres. Sin duda, sin duda nos equivocaríamos. Eh, no obstante, ¿el ascenso es una obligación para un equipo como el Oviedo? ¿O el otro día Micho echa un jarro de agua fría cuando dice, señores, hay 11 equipos por delante con más presupuesto que nosotros? Bueno, no es una obligación estando en el Real Oviedo, me entiendo que, que siempre es, o hay que intentar aspirar a ello, obligación. Al final, efectivamente, tú no sabes eh, cómo se va a dar el año, como está diciendo Pedro, ¿no? En los últimos años eh, se han tenido que, que... no, En ningún momento han, han ascendido a aquellos mm. que han tenido más dinero. De hecho, ya ves que los que más dinero tienen son aquellos que bajan de primera división. Sí, sí. Siguen estando ahí, por decirte algo, pues Málaga, que ha, ascendido, que, mm. que ha descendido hace muy poquitito y que el año pasado doblaba prácticamente al segundo y, y sí. sigue, así, sigue ahí, incluso con problemas para poder... Inscribir a gente eh, pues, pues, pues no es una obligación, pero sí que no se puede perder de vista, porque entre otras cosas, ahí, ahí me lo pones excesivamente fácil. Esa es eh, el, la línea que ha marcado su dueño, es la línea que ha marcado el grupo Carso desde que ha llegado al Real Oviedo, es decir, de volver al, al, al Real Oviedo a Primera División en el menor corto tiempo posible. Uh -huh. Y ya te digo que lo que hay que hacer, lo que estaba diciendo antes Pedro, en el sentido de la pregunta anterior que le decías, ¿por qué está la gente nerviosa? Yo creo que es excesivamente pronto. ¿no? Tenemos la plantilla. Bueno, yo creo que ha habido cierto revuelo eh, a, fundamentalmente a 31 de agosto porque la gente esperaba muchísimas novedades ese día. Yo creo que el para en los últimos años no había tenido la suerte de tener los deberes hechos y, y este año sí que los tenía. Es decir, lo que hay que hacer es darle tiempo eh, a la gente que, que vino y a la gente de la cantera. Todavía son muy pocos partidos. Y es muy pronto para evaluar el rendimiento de unos y de otros. Simplemente ya te digo, es cuestión de tiempo. Sí. Luego veremos a ver las equivocaciones donde están, pero a día de hoy hemos fichado lo que queríamos: es decir, hemos fichado cuatro o cinco futbolistas eh, supuestamente de nivel y hemos ascendido a la gente de abajo, que era una prioridad, que habían roto ya hace mucho tiempo aquello de Camacho la puerta del vestuario y que, y que pedían a gritos eh, esa, esa, esa oportunidad. Por tanto, Vamos a dársela, vamos a esperar y vamos claro. a ser prudentes, ¿no? Claro. Bueno, pues estamos hablando con eh, Carlos eh, Rodríguez, eh, director eh, de Juego de Dos eh, Conexión Oviedo, eh, con Pedro Ayongo, presentador eh, de este espacio. Vamos a ver la cabecera, que es muy 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 similar a la, de, a la del año pasado, pero eso sí, solo con el toque oviedista. <laughs> Pues juego de dos eh, conexión Oviedo. Eh, voy a ponerlo un poquito más difícil. Que me decís que lo ponía fácil. Voy a poner un poquito más difícil. Vamos a hablar de los vecinos que habitan veintitantos kilómetros más al norte. Eh, ¿Cómo los veis? Bueno, yo creo que han hecho, han tenido que darle otra vuelta más a su, a su proyecto. Mm, han vuelto a tener la habilidad. Y la sabiduría. De, de volver a vender, de volver a ingresar dinero por la venta de futbolistas. Les han traído un dinero muy importante. Bueno, lo han invertido y bueno, hay que esperar evidentemente. ¿no? Tienen cosas muy interesantes. Es evidente que es un equipo para, para estar arriba, como el Real Oviedo. Y lo mismo que decimos del Real Oviedo. Entiendo que hay que esperar, hay que ser prudentes, pero, pero bueno, va a ser un enemigo evidente más, siempre lo ha sido, es un enemigo especial. Y, y vamos a esperar, pero su objetivo entiendo que es el mismo que el del Real Oviedo, ni más ni menos. ¿no? Claro. Eh, pregunta para los dos. Eh, empiezo por Pedro, sigo con, con Carlos. Si pudierais, de repente, sois el secretario técnico del Real Oviedo y podéis llevar a un jugador del Sporting para la disciplina del Oviedo, ¿a quién se llevaría Pedro? A mí me gustan los, los futbolistas que te, dan, que te dan puntos y está demostrado que, que estos años atrás hay un futbolista en el Sporting que les está dando en puntos si es, es el portero, yo me llevaría a, a Mariño. A Mariño, en este caso. ¿Carlos? Sí, negar, negar la influencia de, de Mariño en estos años es, eh, ha sido seguramente su referencia y los que en momentos puntuales los ha aguantado ahí arriba. Es un portero de los mejores de la categoría, evidentemente podría jugar en cualquier club de segunda división, incluso de primera división. ¿no? Luego hay ciertos futbolistas que hay que esperar su rendimiento, como vuelve a ser el 9%, ¿Cómo puede ser eh, Manu, del cual entiendo que el Sportingismo espera mucho, pero que hay, que hay que esperar y también, bueno, pues como no, de la vuelta de Javi Fuego, ¿no? Claro. Eh, también por otra parte, quería preguntaros, cuando los dos equipos volvieron a coincidir en la segunda división, me acuerdo que Carlos tú iniciabas la temporada diciendo, se juegan tres ligas, se juega la Liga del Oviedo, se juega la Liga del Sporting y se juega la liga entre los dos de a ver quién va a quedar uh, delante el uno del otro. ¿Apostáis porque uno pueda quedar claramente delante del otro o los veis tremendamente parejos. A ver, es que volvemos a lo mismo. Eh, en el fútbol no hay nada escrito. Si este deporte gusta tanto, yo creo que sí. es, yo creo que es por eso hablar hoy de, de quién puede quedar por delante, quién puede quedar por detrás. Eso al final te lo da un gol, te lo da un punto, te lo sí. da una estrategia final. Es muy muy complicado. Yo creo que, que tanto uno como el otro van a estar, van a estar cerca, van a estar van a estar parejos eh, probablemente pues por presupuestos y por y por y por plantilla pues andarán ro rondando rondando las zonas de, de playoff tanto uno como tanto uno como el otro pero yo ahora mismo no te puedo decir quién va a quedar por delante quién va a quedar por detrás porque sería una sería una utopía una de, sería, temeridad en este caso no bueno, sí, yo, sí Carlos yo, Carlos no, arriesgar más no no de, lo que quiero recordar es una cosa es cierto el Sporting nada partido en estos dos últimos años con más presupuesto que el Real Oviedo. Sí. El Real Oviedo el primer año, el Sporting recuerda que quedó por encima del Real Oviedo, sin embargo el Real Oviedo fue capaz de sacar eh, resultados positivos eh, con un empate allí y con una victoria, creo uh -huh. recordar, en el Tartiere. El año pasado el Real Oviedo quedó por encima del Sporting de Gijón, por tanto eh, el dinero está claro y lo hemos venido diciendo a través de la entrevista, no es, no es ayuda, pero no es, no es fundamental. Por tanto, eh, es un extra a una categoría que es muy atractiva el mm. hecho de que tú tengas varios objetivos, y uno de ellos, evidentemente, es intentar competir eh, de forma muy contundente contra, contra el Sporting de Gijón. ¿no? Claro. Bueno, pues para finalizar, eh, recordamos, ya lo saben, eh, bueno, no, lo van a recordar ellos. Inviten eh, a las personas que nos están viendo a que a partir del lunes. Pues ya saben que tienen el, el, el rincón del Oviedismo o, o la zona de información, opinión de todo del, del Real Oviedo, la tienen aquí en esa Asturias Televisión. Bueno. Pues que estamos contando los días, eh, nos vamos al lunes. Recuerden que vamos a ir un poquito primero, no nos vamos a las 10, nos vamos a las nueve y media, que vamos a estar hasta las 11 y que efectivamente va a ser un rincón de, del Oviedismo en el cual, eh, incluso si ustedes quieren aportar algo, alguien quiere en un momento dado venir, va a tener la opción de poder hacerlo. Y que van a ser 90 minutos absolutamente azules. ¿no? Pedro, algo que... Pues bueno, eh, suscribo las palabras las palabras de Carlos. Al final son 90 minutos por y para el, el Real Oviedo. Eh, lo que decía él, pues pondremos un teléfono, un correo electrónico para que la gente, gente que quiera venir a la tertulia, o gente que quiera aportar algo, pues bueno, esto va a ser un espacio, un espacio abierto a, a la afición, un espacio abierto al al público al público en general y esperemos que, que este nuevo este nuevo formato porque al final sigue siendo juego de dos uh -huh. pero pero dividido en conexión oviedo y conexión y conexión sporting pues sea atractivo guste a la guste a la afición carballona y a la afición sportingista la, la segunda la segunda parte luego la segunda pata del programa y nada que es que les esperamos el, el lunes a partir de las de las 9 y media de la noche. Pues ya saben tienen esa cita con el deporte, con el fútbol y con el Real Oviedo como parte contratante de la primera parte. En este caso, eh, bueno, pues el lunes a partir de las nueve y media juego de dos, juego de dos, perdón, eh, conexión Oviedo. Gracias Carlos, gracias Pedro, gracias Santiago. Toda la suerte del mundo y que allá en el mes de mayo junio narremos que hay un ascenso. O bueno, va, vamos a intentarlo. Nosotros tenemos que tirar de lo nuestro y bueno, el Sporting tiene bastante con su gente, que va, seguro que va a tirar también. Claro que sí. Cada uno a los suyos. Y claro, claro que sí. Pues nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos con la segunda parte contratante de la segunda parte. En este caso vamos con el Real Sporting de Gijón con conexión uh, Sporting, juego de dos, conexión Sporting y su conductor Pelayo Rodríguez. Hasta ahora volvemos ahora mismo. Thank you. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos ya en lo que es eh, la recta final y vamos a hablar con la parte contratante eh, de la segunda parte. En este caso, bueno, porque si hablábamos eh, hace un momento. Pues eh, con los responsables de Conexión Oviedo hay que hablar eh, de la otra cara de la moneda, hay que hablar de Conexión Sporting. Porque como les explicábamos antes, la noche de los lunes es una noche con un fuerte contenido deportivo en esta casa. Bueno, arranca con el fútbol de tercera, preferente, primera y segunda regional. De la mano de Paco Granda con el pelotazo, el cual estará bueno pues con nosotros, hablándonos de su programa en unos días. Continúa con Conexión Azul, eh, englobado dentro de Juego de Dos. Es decir, eh, como les decíamos antes, y, y me repito, eh, Juego de Dos eh, este año tiene dos partes separadas, diferenciadas, Conexión Oviedo y Conexión Sporting. Bueno, vamos a hablar precisamente de la parte rojiblanca de los deportes en esta casa. Para hablar de ello se encuentra con nosotros un hombre, un joven que se incorpora uh, bueno, pues, eh, a nuestra disciplina, en este caso. Se trata de Pelayo Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, aquí estamos. Bueno, pues entonces, eh, tiempo para hablar, para presentar, en este caso, lo que va a ser Conexión Sporting. ¿Qué nos vamos a encontrar en esa hora, Rojo y Blanca? Bueno, pues encontraremos un análisis de Juan Aguja. Mm. y después aquí con, bueno, con tertulianos que vendrán, con caras ya conocidas y con caras que intentaremos incorporar a esta temporada pues haremos un análisis de lo que fue el partido y un poco mencionaremos lo que puede pasar en el, en el siguiente Claro, eh, bueno es un programa ya uh, consolidado eh, en esta casa uh, bueno primero uh, se llamó Conexión Sporting después pasó a integrarse dentro de, de Juego de Dos se realizaba uh, de manera conjunta uh, con, con la gente del, del Ralo Viedo con lo cual, eh, bueno, se añadirán caras nuevas, pero se mantendrá también alguno de los invitados que el año pasado, bueno, os polemizaban ahí con los del Oviedo, que si vamos a quedar delante, que si vamos a quedar detrás, que si el derby que si fue penalti, que si no fue, que si el gol de Ibrahima, si no, si qué. Sí, yo creo que, bueno, la base del Conexión Sporting de estos años atrás, pues se mantendrá y, como te digo, vamos a intentar incorporar gente nueva. Y bueno, el pique siempre va a estar, claro, va a estar ahí. Claro. Bueno, eh, protagonistas de, de la Casa Sportingista en el modo de técnicos, jugadores, ¿se intentará? Se intentará, yo creo que va a ser una de las novedades de esta temporada. Vamos a intentar traer jugadores, entrenadores, directivos, exjugadores también, mm. exdirectivos que estén relacionados o que hayan estado relacionados en un momento con, con el Sporting se intentará este año sí claro bueno vamos antes de nada eh, a recordar eh, cómo es esa cabecera conjunta de juego de dos conjunta por qué porque la del Sporting la están peinando Bueno, pues esa es eh, la cabecera del programa conjunto, con lo que se abrirá fuego y juego la noche de los lunes, ya lo saben, primero Conexión Oviedo, después a las 11 de la noche Conexión Sporting. ¿Cómo ves al equipo este año? Bueno, la verdad que se hicieron buenos fichajes, eh, por el único que se pagó dinero fue por Manu García, que yo creo que es justificado, pero... Bastante, dinero. Bastante justificado, 4 millones creo. 4 millones. Entonces yo creo que, bueno, el resto de jugadores vinieron libres, el jugador estrella es Javi Fuego, por supuesto, mm -hmm. que además viene antes del mercado ya, te, te pone a Mire los labios, y de momento la cosa va bien, está funcionando bien, hay conexión entre toda la plantilla y hay muy buen ambiente. Bueno, el técnico, ¿cómo lo ves? Es una apuesta mía. Yo creo que José Alberto, es, yo lo conozco ya desde Bien. Sporting B y me parece un entrenador capacitado para, para Sporting. Sí que un pasado, pues bueno, tuvo sus más y sus Bien. menos porque coge una plantilla que no hace De Este año yo soy de los que digo de que si se tiene que echar a alguien va a ser al entrenador porque él hace su plantilla a medida. Él. Es decir, él ficha a los jugadores que él quiere, monta la, la alineación que él quiere y cuenta con jugadores del B que él quiere. Entonces yo creo que esta vez el máximo responsable de parte de la plantilla también va a ser él. Claro. Eh, ¿Cómo es la rivalidad? Vamos a ver. Tú eres una persona tremendamente joven. Eh, ¿Cómo ves? Eh, tú no los has visto jugar en primera, a los dos. No. Yo al es Sporting me tocó muy poco de Sporting y lo no, no me tocó ver. Ya no en te primera, tengo tocó ni no. siquiera. Claro. Es decir, un derbi en primera, no no. O sea, yo si ya lo pasó mal en, en segunda división yo creo que en primera no no aguantaría la tensión. La verdad. Me gustaría que más pronto que tarde se viese, pero uff. Sería muy, muy duro para mí verlo en primera. Es, es muy bonito, es muy bonito ver un, un derbi en primera. Yo pude ver bastantes en este caso. Bueno, la, la rivalidad, ¿cómo la ves? Eh, porque se habla mucho, claro, están en primera división, también repercute más de la rivalidad Betis-Sevilla, por ejemplo. Pero, ¿cómo ves la rivalidad hoy dos partes? Mira, por ejemplo, yo estuve en Sevilla mm. estas vacaciones y yo tengo amigos del Betis y del Sevilla. Sí. Y aparte de que comparten ciudad, allí va mucho más allá. Va, aquí también va fútbol, mm. sociedad, política, pero es que allí es más. Allí, como son las mismas ciudades, el dominio es Sevilla. Aquí es el dominio de Asturias. Mm. En la cabecera se ve, ¿no? Que, que parece que están muy lejos, pero realmente Oviedo y Gijón están muy sí, cerca. Sí. Y yo creo que la rivalidad, yo soy de los que digo que tiene que haber rivalidad sana. Mm. Un pique sano, oye, pues esta vez os ganamos, esta vez no, no sé qué, somos mejores, tal, pero ya llegar a lo que se vio, por ejemplo, el primer David en segunda, mm. enfrentamientos con la policía, enfrentamientos mm. en el estadio, pues hombre, a mí eso no me gusta. Sí que, como digo, la, la rivalidad de sí, toda la vida, sí. el pique que hubo en los sí. 80, en los 60, sí. de esta vez te gano yo, ahora te gano yo, ahora soy y, yo... Y mejor. el reírse un poco del, del que sí. perdió, tampoco pasa nada. Sí, bueno, va, que, que te pague el café eh, al día siguiente. Pero, pero la risa... Dos días. Dos días, dos días. Es decir, por ejemplo, y esto no es meterme, el Oviedo cuando ganó, pues mm. lo llevó ya hasta el siguiente partido. Mm. pero Por ejemplo, cuando ganó Sporting, yo por lo menos, sí, el lunes y el martes, pues un poco sí. cachondeo con la familia, con el Oviedo, pero después ya pff, otra cosa, mariposas, es decir, se diluye, se diluye. La liga sigue, no se es solo diluye. dos... A ver, está bien ganar al, al eterno rival, pero son seis puntos que dices mm. tú, bueno, a ver, por estatus te puede venir bien, no nos vamos a engañar, sí. yo quiero sí. ganar al Oviedo. Sí. Pero vaya, que yo soy dos que, digo, que prefiero subir y perder los dos derbis, fíjate. Sí, sí, sin duda. Eh, ¿Se logrará el objetivo del ascenso? A ver, yo creo que es eh, un tema tabú. Porque, mm. como decía Javi Fuego, Sporting y Ascenso tienen que ir a la misma frase. Sí. Porque no puedes eludir esa responsabilidad, pero también hay que, dar, hay que darse cuenta que juegan otros 21 equipos. Mm. Somos 22 en segunda división, hay 21 equipos que 10 están luchando siempre por ascender. Y puede venir uno que, por ejemplo, Racing, como sí, el mayor del año pasado, sí. que viene de segunda vez y te pasa porque a Sporting le pasó por la derecha y sí. por la izquierda. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, el ascenso me gustaría, ya, ya lo llevo viendo, o sea, esperando si cojones el playo contra el Valladolid. Claro. Pero va a estar complicado porque hay mucho nivel, hay muchos equipos que están poniendo mucho, mucha pasta en segunda división, como es el caso de Almería, Girona se está reforzando muy bien, mm. pero bueno, yo creo que el dinero no es todo y este año, por lo menos plantía para llegar al playoff, lo hay, ahora ya, después. Claro. ¿Cuál consideras que sería el jugador franquicia, como dicen en el baloncesto, eh, que tiene este año el Sporting? <susurra> Si me piensas, el año pasado te diría que Euros Judevic, porque fue de menos a más. Vemos mm, todos ser un más, jugador, sí, pues como Stefan Scepodi, como Dejan Lekic, serbios, muy mm. guerreros, que se pasan a veces un poco. Sí, un poco así. Pero bueno, el año pasado te diría que Euros, este año estoy entre Manu García, porque además es un chico joven, mm. viene de estar en Manchester City, de ser titular en Toulouse en la Ligue 1 de Francia, pero yo diría que High Fuego. Yo creo que todo el Sporting está de acuerdo en que Javi Fuego es el jugador franquicia, como dirían en el baloncesto, mm. porque aparte de ser de la casa, de haber debutado en Segunda División, es un tío que estuvo en el Villarreal, en el Valencia, en el Español, que tiene, bueno, allá donde fue, fue capitán, fue sí. jugador muy importante. Yo te diría que es Javi Fuego, pero sí. estaría entre esos dos. Claro. Eh, y si te dejaran, te dicen Pelayo, secretario técnico del Sporting, y puedes llevarte el jugador del Oviedo que tú quieras para la plantilla, ¿a cuál te llevarías? Uf. Sí, es que te llevas alguno. Sí, sí, a ver, alguno me llevaría. Por ejemplo, el año pasado me hubiese llevado, llevado a Johanneson, eh, hace un par de años me hubiese llevado a David Fernández, pero este año me llevaría a José Lu, fíjate. Mm. José Lu, Joel Bárcenas, yo me, me quedaría ese, entre esos dos. Bueno, cuidado porque a Johanneson casi lo pusieron en la rampa de, de lanzamiento, Sí, o sí, sea, sí casi. De, casi. De, de, de... Casi le invitaron a irse. Al final, bueno, pues parece que, que afortunadamente eh, pues se queda. Bueno, pues eh, ya lo saben, el lunes. Bueno, no, invite él. Eh, invitas, eh, Pelayo. Eh, adelante. Bueno, pues quiero decir a toda la gente que a partir del lunes 16, sobre las 11 de la noche más o menos. Comenzará aquí en, en Conexión Sporting, aquí en esa Asturias TV, Conexión Sporting, en la sección de juego de dos, donde haremos el análisis de todos los partidos. Con la tertulia y con la ayuda de Juan Aguja. Bueno, pues ya lo saben. Eh, bienvenido a esta Muchas casa, eh, Pelayo. Todo el éxito del mundo, uh, todo el éxito del mundo uh, para ti, para el programa. Y para el Sporting también sí, también eh, para el Sporting, pero que sea un éxito, que venga unido, que venga de la mano uh, de los dos equipos asturianos porque bueno, se merecen eh, los dos estar en la Primera División del fútbol español. Que queremos ver a Messi y a todos estos en, en directo, eh, en vivo, y en directo. Hay que a ver si suben. Bueno, pues muchísimas gracias eh, por estar con nosotros y nos vemos el próximo lunes a partir de las 11 de la noche. Gracias. Ah. Como gracias, también les damos a ustedes eh, por haber estado un día más con nosotros. Ya ven que arranca de nuevo la temporada de este programa. Ya lo saben, el martes volveremos a estar con ustedes con más contenidos y presentándoles bueno, pues, más programas de los que se suman a nuestra programación. Gracias por su atención. Disfruten del fin de semana. Precaución si van a salir a la carretera. Y todavía queda un poquito verano. Aprovechenlo. Buenas noches. you <music>